Somos un planeta de agua, somos un cuerpo de agua, 70% de nuestros constituyentes en volumen son el agua, 99% en términos de moléculas son agua. Estamos contaminados, hemos contaminado el planeta, hemos contaminado el agua, hemos contaminado nuestras emociones. Y si ahora aplicamos una terapia de tox colectiva, y si ahora podemos regresar a la fuente, la fuente de agua cristalina, de agua pura, de transparencia, de coherencia que somos, y si ahora nos podemos humanizar, pues nos humanizamos en el sentido de recoger toda esa naturaleza que vive en nosotros y llevarla a un estado superior de armonía, a un estado en el que podamos nacer al mundo nuevo. Allí nosotros tenemos desde un mundo mejor una invitación para todos este año, que es dentro del plan quinquenal de los cinco movimientos o los cinco elementos, el año del agua. Vamos a sanar las aguas, vamos a retornar a las fuentes, vamos a sembrar el agua, vamos a reforestar, vamos a limpiar las playas, los ríos, todos los podemos, lo podemos hacer pero no como un movimiento dirigido por nadie, sino como un movimiento que nace de nuestro propio corazón. Y si limpiamos el agua en nuestro entorno y si nos asociamos a los vecinos y en una gran corriente de buena voluntad vamos quitando las basuras, vamos reciclando y si además vamos previniendo y dejamos de contaminar y si nos sumamos a todo este gran movimiento para eliminar el plástico y la basura de los océanos y si limpiamos las quebraditas, los arroyos, y si hiciéramos todos juntos caminatas hacia las fuentes y en este gran movimiento de buena voluntad a escala planetaria nos comprometiéramos dando lo mejor de nosotros por esta tierra sagrada que también va a ser la tierra de nuestros hijos. Y nuestros nietos. Sembremos la vida, volvamos a sembrar el agua, las semillas del agua, volvamos a sembrar en nuestro corazón la buena voluntad para que poniendo el amor en movimiento sirvamos dando lo mejor de lo que somos. Esta es la invitación que hacemos desde un mundo mejor, desde la Asociación Internacional de Sintergética, desde Via Vida, desde Ananta, desde muchas fundaciones que pretenden en este momento canalizar toda esa energía de la buena voluntad en torno de la construcción de un mundo mejor. Estamos todos cordialmente invitados.